saben que hay cosas que pueden estar en el archivo. Primero los objetos y después todo lo que es descripción de la naturaleza, que son los manuscritos de los antropólogos, de los historiadores naturales, ¿ya? Pero toda esa tradición nace a partir de los nacimientos, la descripción, los médicos que describían la naturaleza, los biólogos que describen, todo esto es parte del archivo, ¿ya? La pintura al óleo, al caballete, es importantísimo. ¿Sabes por qué? Porque la idea de perfeccionar la naturaleza tuvo que haber una técnica. Y esa técnica al óleo da la oportunidad de que uno pueda corregir ese aceite, pimiento, trimentina, y esto se forma bajo un tipo de caballete. Por primera vez la pintura por caballete, no eran tablas de madera, no era fresco. Por primera vez los artistas comienzan a crear este caballete y su lienzo. Su lienzo es un bastidor, ¿ya? Y con el bastidor, con la organza, con la tela estirada y encolada, que va a formar la base de la pintura, a eso se le llama lienzo se llama, ¿ya? Entonces la pintura al óleo al caballete, este es el caballete quiere decir que utiliza un tipo de soporte que va a soportar el lienzo, eso es importante, ¿ya? Y van a poder corregir, porque antes esta pintura al fresco no había oportunidad de corregir. Una vez que hacías, la pintura estaba húmeda, el estuco sobre el estuco que estaba sobre la pared, el yeso que estaba sobre la pared, llamado estuco, estaba mojado. Y una vez mojado, casi húmedo, tenían que dibujar inmediatamente y no tenían que tener un error. Esta es una tradición de la época medieval. La obra de Miguel Ángel, La Creación, que demuestra el conocimiento del cuerpo humano, pero que es una pintura al fresco, es una pintura que no hay posibilidad de corregir, no es al óleo, cuando tú puedes corregir, borrar y repintar. No, esta obra está hecha de una manera a la antigua, puedes decir, pero con toda la técnica y el arte que existe en el mundo renacimiento. Conocen esta en la Capilla Sixtina, ¿no? De Miguel Ángel. Lo interesante de esta obra es cómo Miguel Ángel recrea este mundo de la creación del mundo, justamente cuando cae dos dedos a estas moles de cuerpo, tipo clásico, tipo romano, ¿ya? Que está Dios y Adán, que crea la tierra con el solamente contacto de estos dos puntos, el momento cúspide, cómo hace que estas moles de figura tengan esta liviandad, esa ligereza, como rompiendo el sentido de la gravedad, ¿no? Como no lo pone tosco, no lo pone duro, no lo pone, lo agiliza, lo pone suave, delicado, este mundo potente que se siente en su cuerpo, una potencia en el cuerpo muscular, una energía de su cuerpo musculoso, casi fisicoculturista, igual como Dios, pero que tiene esta característica de hacerlo tan sutil, tan fino, juntarse dos dedos que hace que se crea el mundo. ¿No le parece bonito? Y ahí está, pues, el momento del juicio final, el fresco de la Capilla Sixtina, ¿ya? ¿Cómo se hace? Como tuvieran muscular. Y también nosotros tenemos murales también hechos. ¿Este mural de dónde está hecho? A ver. En la Huaca de la Luna, en Trujillo, en Valle de Moche. Muy bien. ¿Cómo se llama? Juan Obando. Obando. Obando, no te había puesto. Obando, creo que
muy bien, Juan. ¿Ya? Tenemos murales. Murales que han desaparecido. Este era un mural que teníamos en el distrito de San Martín, y las invasiones han desaparecido estos murales, que es como un tipo fresco. Las huacas estaban, muchas de las huacas estaban pintadas con murales, y nosotros no seguimos esa tradición. En México también tienen esa tradición de murales. Las culturas prehispánicas en América han hecho muchos murales. De nosotros esa tradición ha desaparecido. Como los murales renacentistas, nosotros también tenemos nuestra tradición de murales. Pero los mexicanos sí han seguido esa tradición de muralismo, con grandes pintores sobre las paredes, como Siqueiros, como Rivero. Pero tenemos unos murales acá en el Perú. ¿Estos murales de dónde son? A ver, Núñez Ureta. Pintados también, dibujados, no hay pues al puro pintura sin óleo, así al toque, nada más tenían que pintar. Esto de Núñez Ureta, del Ministerio de Educación, ahora que no es Ministerio de Educación, ahora es Ministerio de Justicia, que está en la Plaza San Martín. En el parque universitario. Y miren, ¿qué diferencia hay entre el clásico griego y el desnudo de Miguel Ángel con el desnudo de la cultura griega? ¿Cuál es la diferencia? Ya me falta un minuto nada más. ¿La expresión, profesor? El conocimiento del cuerpo humano, la musculatura. ¿Ya? Acá hay más que el cano, las medidas. Pero el cuerpo es impoluto. Sí hay un conocimiento anatómico, pero no hay un conocimiento científico del cuerpo. Tan eso sí, mire las manos de David. Estas venas, estos dedos. Este es como detallar toda la fuerza física del cuerpo, toda la dinámica del cuerpo. Recuerdan que ellos eran grandes desenterradores. Miren el nivel expresivo también del rostro. Esto era un rostro, está bien, pero no hay una... Tiene un canon de belleza en la medida, pero el rostro expresivo David, que va a tirar una piedra a Goliat, que es una... No es una manito, es una manota, no te va a tener una piedrita, te va a tener un piedrón en la cabeza. Eso es lo que es la energía que uno siente, ¿no? De este David de Miguel Ángel. Y también habían tratado de arquitectura, como esta Santa María de Fiori, así como había una teoría de pintura, hemos visto los tratados, la cúpula es típicamente renacentista. La cúpula nació en la época del Renacimiento. ¿Y nosotros? ¿Y esto dónde está? Magdalena del Mar. Magdalena del Mar es renacentista. Ahora ustedes saben que es estilo renacentista. La cúpula, las columnas, el frontón, este triángulo es el frontón, la cornisa corrida, las columnas con capiteles corintia. Es renacentista, ahora ustedes lo pueden reconocer. Y este es San Agustín, en la parte, en la portada, ¿no? Estos son netamente, como ustedes han visto en el palacio, esta es una hornacina, donde están las esculturas, y esto llegó al Renacimiento también a nivel de la arquitectura acá en el Perú. Acá está una obra de Masaccio, que es un plano arquitectónico, es la crucifixión, pero se puede utilizar toda esta medida como plano arquitectónico, todo está en escala, totalmente trabajado, y acá está el hombre de Vitruvio, quiere decir que incluso puede mejorar y perfeccionar la naturaleza. Por ejemplo, ellos pintaban a las 11 de la mañana porque no había ni mucha luz, ni mucha sombra. Y si tenían que presentar a una fruta o a una flor, tenían que presentar en el momento más
perfecto del concepto de la luz, ¿no? El immatore natura significaba incluso perfeccionar la naturaleza. Creo que de ahí viene esta idea ufana, pretenciosa del hombre capaz de transformar la naturaleza. El relievo, ¿qué quiere decir? La corporeidad que le da, ¿no? La corporeidad que le da al cuerpo. Todos esos son categorías que se dan a nivel de la teoría del arte, ¿ya? La cuestión corpórea, el sentir el volumen del cuerpo, como lo ven en el niño. La facilita es la facilidad de hacer las líneas del rostro, la comisura de la boca, el gesto, la perspectiva, que es la perspectiva, el sentir la cuestión de profundidad. Ya no es la figura medieval que aparece como si fuera una cuestión milagrosa. Aquí es la idea de la profundidad, lo gracioso. ¿Te acuerdan los cristos adustos, todos serios? Acá presenta la gracia, lo más humano, la ternura, el Dios tierno, la Virgen tierna, viene de esta visión renacentista. Y decoro. Decoro no es ornamentación simple, es poner la debido ornamento, el debido sin que esto exagere, ¿ya? Si pone un pequeño lacito, no más que eso, porque perturba toda la composición, el ideal de belleza que puede tener en este caso la Virgen María. Y acá está Gioconda de Leonardo, ¿no? Que es como captar esta psicología de la persona, si se ríe o no se ríe, nos ponemos de diferentes puntos de vista y la figura nos atrae con sus ojos, ¿no? La forma como está dibujada las manos de Leonardo, con un detallismo que hemos visto de conocimiento físico, el esfumato que él creó en estas perspectivas donde predomina la figura, la encarnación del cuerpo, en la forma como pone los claros oscuros exactos, todo esto hace que la obra de Gioconda sea importante en la obra del Renacimiento. Ya, jóvenes, terminó las clases. Profesor, muchas gracias, jueces. Gracias, profesor. Gracias, profesor.